Señor, abre mis labios. Presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno el Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios, aleluya. Esta Pascua era tuya la sombra, la verdad de la Pascua del Señor, la sangre de manos paternales, hemos llevado en tus alas nuestras almas, la verdadera alianza en tu señal, y en tu triunfo llevaste nuestra carne, reconciliada con tu Padre eterno, y desde arriba vienes a llevarnos a cada sucesiva de tu cielo. Se rompe las cadenas del infierno y el horario renace la mansión. Cristo, el rey en el nombre de Dios, que guardes con tus manos a tu iglesia, que protejas y ayudes a tu pueblo y piensas con él a las tinieblas. Gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Aleluya. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar.
fuerzas, en el nombre del Señor los rechacé. Entraban y entraban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Señor, bendecida al Señor, ensalzada.
aleluya. Todo ser que alienta, alabe al Señor, aleluya. Alabad al Señor en su templo, alabado en su augusto firmamento. De la segunda carta a Timoteo. Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado de entre los muertos. Verdadera es la sentencia que dice: si hemos muerto con él, viviremos también con él. Si tenemos constancia en el sufrir, reinaremos también con él. Si rehusamos reconocerle, también él nos rechazará. Si le somos infieles, él permanece fiel. No puede él desmentirse a sí mismo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas, invocando tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Jesús quiso recibir el bautismo escondiendo y le encarnó de la pasión. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según había dicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Salvación de la vida de nuestros enemigos y de la muerte.
Dios nos ama y sabe lo que nos hace falta. Invoquémosle pues diciendo: Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te alabamos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, porque a nosotros, injustos y pecadores, nos has llamado al conocimiento de la verdad. Haz que te sirvamos con santidad y justicia. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Vuélvete hacia nosotros, Señor. Tú que has querido abrirnos la puerta de tu misericordia y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor, haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Da, Señor, a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza para que en toda ocasión te demos gracias. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Movidos ahora todos por el mismo espíritu que nos da Cristo resucitado, acudamos a Dios de quien somos verdaderos hijos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde el amor de tu nombre en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos las promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes.
Bienvenidos todos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Nos disponemos a celebrar esta Eucaristía, como todos los domingos, pidiendo de manera muy especial por las intenciones de todos y cada uno de ustedes. Hoy, particularmente, nos unimos a las intenciones del Sindicato de Trabajadores de Biopapel, que están aquí presentes, para rendir, como cada año, su homenaje a la Santísima Virgen y pedir su intercesión. Tenemos en cuenta también y nos unimos a las intenciones de todos los enfermos, los ancianos, que a través de la televisión siguen esta celebración eucarística. Hoy también tenemos presentes a dos de nuestros hermanos sacerdotes, el señor canónigo Eduardo Chávez, que cumple 35 años de ordenación sacerdotal, y el padre Jorge Reyes de la Riva, que sí está aquí presente, que cumple 5 años de haber sido ordenado sacerdote. Los encomendamos de manera muy especial al Señor. Y ahora, disponiéndonos a celebrar estos sagrados misterios, con humildad, reconociéndonos pecadores delante de Dios, pidámosle perdón de todas nuestras culpas. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jeremías. Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al rey: «Hay que matar a este hombre, porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del pueblo, sino su perdición». Respondió el rey Sedecías: «Lo tienen ya en sus manos, y el rey no puede nada contra ustedes». Entonces ellos tomaron a Jeremías y, descolgándolo con cuerdas, lo echaron en el pozo del príncipe Melquías, situado en el patio de la prisión. En el pozo no había agua, sino lodo, y Jeremías quedó hundido en el lodo. Ebed-Melech, el etíope, oficial de palacio, fue a ver al rey y le dijo: «Señor, está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías, arrojándolo al pozo, donde va a morir de hambre». Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech: «Toma 30 hombres contigo y saca del pozo a Jeremías antes de que muera». Palabra de Dios. Señor, date prisa en ayudarme. Señor, date prisa en ayudarme. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Señor, date prisa en ayudarme. Del charco cenagoso en la fosa mortal me puso a salvo. Puso firmes mis pies sobre la roca y aseguró mis pasos. Señor, date prisa en ayudarme. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos se conmovieron al ver esto y confiaron también en el Señor. Señor, date prisa en ayudarme. A mí, tu siervo pobre y desdichado, no me dejes, Señor, en el olvido. Quien me ayuda y quien me salva, no te tardes, Dios mío. Señor, date prisa en ayudarme. De la carta a los Hebreos. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros, que
que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria. Aleluya, aleluya,
las palabras del profeta Jeremías, que él defiende como recibidas de Dios, provocan a su alrededor rechazo y división. Mientras los jefes de Israel lo atacan, un rey extranjero salva su vida. Esta experiencia es también la de Jesús. Su mensaje va a causar divisiones y conflictos, pero esta palabra es fuego que viene de Dios. En medio de las dificultades, la segunda lectura, la carta a los Hebreos, es una llamada a la confianza, a la constancia y a la perseverancia en la fe. Las palabras de Jesús en el pasaje de hoy, que hoy hemos escuchado, son sin duda duras y difíciles. Él se presenta como quien viene a traer división a la tierra. Tratemos de profundizar un poco el sentido de estas palabras. Jesús va camino de Jerusalén a sufrir su pasión y su muerte. Tengo que pasar, dice él, por la prueba de un bautismo, y estoy angustiado hasta que se cumpla. Dos son las palabras que recuerdan en este pasaje la misión de Jesús: el fuego y el agua. Ambas eran utilizadas en el judaísmo para referirse a las tribulaciones por las que tendría que pasar el mundo. Con su primera venida, Jesús ha encendido el fuego en el mundo. Este fuego, el Evangelio, que enciende en la fe a los creyentes, también suscita amigos y enemigos, simpatías y resistencias, y a nadie deja indiferente. El mismo Jesús desea ardientemente que el mundo se convierta en una hoguera, encendida por el Evangelio. Ante Jesús no hay términos medios. El que no está conmigo, dice él, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. El fuego es el poder de Dios que purifica y va quemando las impurezas de los hombres. Podemos decir, el fuego, en palabras de Jesús, es juicio de Dios sobre la tierra. Del fuego pasamos al agua. Jesús compara su muerte con un bautismo. Podemos entender esto si recordamos que el bautismo consistía en sumergir al catecúmeno en las aguas para que surgiera como una persona nueva. Jesús tiene que sumergirse en la muerte para hacernos renacer a nosotros a una vida nueva. Este pasar por la muerte provoca desde luego en él un profundo sentimiento de angustia. La consecuencia y el impacto de la misión de Jesús en el mundo, veíamos, es la división. Recordamos las palabras del anciano Simeón cuando Jesús es presentado al templo por sus padres. Este niño, dice, será signo de contradicción. Su mensaje turba la armonía cuando es anunciado en un mundo cuyos valores son contrarios al Evangelio. Jesús ha venido a restaurar todas las cosas, pero sobre un nuevo orden y unas bases nuevas, las de la fe. Unas bases que edifican un nuevo concepto de persona, de matrimonio, de familia, de sociedad. Pero siempre basados en la realidad de la naturaleza y de la creación. No en ideologías como la ideología de género, que intenta imponerse en nuestro país y en el mundo, pretendiendo que la identidad de las personas depende de sus preferencias personales y no de su realidad natural. Hermanos, fuera del planteamiento del Evangelio, es extraordinariamente difícil asumir el proyecto del Padre. De ahí viene la división. Y aquí, en nuestra patria, estamos viviendo esa división. Pidamos
la intercesión de la bienaventurada Virgen María de Guadalupe, nuestra Madre, para que seamos capaces también nosotros de asumir la realidad por encima de ideologías contrarias a la naturaleza y a la fe, y seamos capaces de superar toda división y aceptar plenamente a su Hijo Jesucristo en el fuego y en el agua, elementos purificadores también de nuestra propia fe. Que así sea. Hagamos ahora, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos, hermanos, nuestras súplicas al Señor y pidámosle que atienda a sus hijos según las necesidades de cada uno de ellos. Nos unimos a cada petición diciendo: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por quienes a causa de su enfermedad, porque están al servicio de sus hermanos o por cualquier otro motivo, no han podido venir a celebrar con nosotros el domingo, a fin de que ya que no pueden participar de la alegría de esta celebración, no se vean privados nunca del gozo del Señor. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Roguemos por los que ayudan a los pobres o hacen obras de misericordia en favor de sus hermanos, para que Dios premie abundantemente el bien que hacen y lo que reparten a sus hermanos. El Señor los multiplique y lo convierta para ellos en premio de vida eterna. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Roguemos por los que están de viaje, por los que tienen que vivir fuera de su hogar o alejados de sus familiares y amigos, para que Dios los proteja de todo peligro, los ayude en sus dificultades y les conceda retornar sanos y salvos a sus hogares. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Roguemos finalmente por nosotros mismos, para que el Señor nos haga perseverar en la fe cristiana, nos ayude a conocer más y más el Evangelio de Cristo, fortalezca nuestra voluntad en el bien y nos guarde de todo mal. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Oremos por la peregrinación del Sindicato de Trabajadores de Biopapel. Oremos. Misericordioso, escúchanos. Por el eterno descanso de nuestros hermanos Aldo Monti,
Patricia Esparza Reyes, Felisa Baldor Ortiz, Alejandro Wolf Madero, Mariana Carr, Jorge Martínez Angelino, Santa Bárcena García, Teresa Aranda Cortés, Jorge Romero, Esteban Diego, Braulio Hernández, Andrés Noriega y Román Romero, para que Dios les conceda la vida eterna. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Oremos también por el aniversario sacerdotal de nuestros presbíteros Jorge Reyes, Carlos Ruiz y Eduardo Chávez. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Dios nuestro, que con la cruz de tu Hijo nos revelas la actitud de muchos corazones, escucha nuestras plegarias y no permitas que la humanidad rechace de nuevo la verdad y la gracia, sino que sepa descubrir los momentos que estamos viviendo para alcanzar así la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, levanta mis manos, invocando tu nombre. Señor, levanta mis manos.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestros dones, con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos,
Queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen de San Juan Pablo II y su reliquia. Gracias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo.